Las luces se encienden en calle Corrientes, se llena de gente. Se saquen el vaso a este pibe. Así suena Memphis, la blusera. Y finaliza hablando de Moscato, Pizza y Fainá. Sí. Aquí en plena calle Corrientes. Y comenzamos así este móvil, Javier Barbie, porque vuelve, empieza a tomar vida nuevamente la calle Corrientes, empieza a activarse, a prender sus luces. Hace algunas semanas volvía a salir en cada uno de los bares las mesas y las sillas al aire libre. Lo vemos aquí frente a algunos teatros, por ejemplo, que no están funcionando, aunque algunas salas de teatro le han permitido a los artistas que puedan utilizar las instalaciones justamente para poder empezar a brindar los shows por streaming. Pero exclusivamente hoy, ¿por qué estamos aquí en calle Corrientes? Porque Paseo La Plaza va a volver a abrir. Paseo La Plaza es un lugar que contiene, además de locales gastronómicos, también salas teatrales. Son salas más bien chiquitas, salas para pocos espectadores, pero se celebra realmente como un triunfo. A partir de la noche del día de hoy, van a permitir desde el gobierno de la ciudad que desde el Paseo La Plaza puedan sacar los distintos locales que tienen acá sus instalaciones, que puedan sacar las mesas y las sillas y que también se pueda utilizar este espacio que están viendo ustedes ahora en imagen, que le contamos a quienes nos escuchan, que se trata de una especie de corredor gastronómico en donde hay distintas salas teatrales aquí dentro, y una de las propuestas del gobierno de la ciudad es que se permita en algunas semanas nada más que los artistas puedan venir aquí a grabar sus shows, a transmitir sus shows por streaming, y también quienes estén aquí disfrutando de alguna pizza, moscato, fainá, como dice Memphis las bluseras, puedan también disfrutar el show en vivo. Estamos hablando futuro, esto todavía no va a suceder, pero lo cierto es que hoy, después de casi 7 meses de estar cerrado, vuelve a abrir aquí el espacio de este espacio de Paseo La Plaza, que es tan emblemático aquí en calle Corrientes. Genial, y me parece bárbaro que cuando tengamos noticias, más bien livianas, podamos hacerlo de esta manera. Un poquito de alegría no nos viene nada mal después de tantas pálidas desde el mes de marzo a esta parte. Así que genial la apertura de este móvil en plena avenida Corrientes, la avenida de los teatros, sí, que también será seguramente la avenida de... ¿La avenida? Sí, decime, decime. Sí, Javier, la avenida de los teatros, de las librerías y sobre todo los que más nos gusta acá, por lo menos al móvil de Multivisión las Buenos pizzas. Aires, ay, de las pizzerías. Sí. Saben ustedes que está Guerrín muy cerquita, que está Banchero, pizzerías tradicionales de aquí, de la calle Corrientes. El Gato, sigue estando El Gato. Puede ser que degustemos en vivo. ¿Cómo? El Gato. ¿Sigue estando? Era también un lugar donde se comían unas pizzas. El Gato increíbles. Sigue estando, es uno de los bares y restaurantes emblemáticos de la calle Corrientes. Está sobre, muy cerca de calle Uruguay, así que vamos a seguramente mostrar más adelante cuando pasemos por allí. Muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos. Hasta luego, Matías.